Hogar Outlet Villamartín patrocina este espacio. En el polígono El Chaparral número 34, Hogar Outlet, vuelve a dormir como un niño. Todos nuestros productos directamente de fábrica 100% españoles. Colchones de última generación y tecnología más avanzada a su alcance. Venga a consultarnos. Disponemos de muchas ofertas por liquidación de stock y final de temporada a mitad de precio. No bajamos la calidad, pero sí el precio. Oferta de nórdicos de gama alta a mitad de precio. Y sábanas de invierno, llévese 3 y pague solo 2. Nórdicos desde 10 euros. Oferta liquidación de muebles desde 40 euros, salón, baños, etc. Somos fabricantes de sofás, relax, butacas primeras calidades a precio de fábrica. Stock de exposición al costo. Llévese su colchón individual desde 60 euros y de matrimonio desde 75. Oferta colchón visco 30 centímetros de altura gama alta, más canapé de madera gama alta desde 500 euros, con almohada viscoelástica de regalo también de gama alta. Queremos agradecer su confianza. Visítenos en Polígono Industrial El Chaparral, nave 34, en Villamartín. ¿Qué sucede cuando esto lo proyectamos en la televisión y estamos viendo, por ejemplo, la guerra de Siria? Entonces, ¿cómo? Yo entiendo que desde ahí trabajamos la neutralidad para no sentirme identificado con lo que está pasando, sin mirarlo con una mirada compasiva, con un pensamiento de benevolencia hacia lo que está ocurriendo, pero ¿cómo podríamos trasladar esto a estas gentes que en este momento están viviendo esto? Pues fíjate qué curioso. Yo comentaba ahora que estamos en la era de las comunicaciones. Bueno, yo tengo dos programas en YouTube. Uno es El Círculo Mágico de Doris y otro es Doris, mi viaje sé yo. Y yo, cuando grabo ahora un programa, y además con Isabel, que es colaboradora ahora de mi programa, porque ella es una terapeuta que es la repera, que ahora hay una polémica con las terapias, que va, para nada. Las terapias alternativas son maravillosas. Pues ella lo sabe, en todos los programas que yo hago, ahora estoy diciendo siempre, el mundo está en paz y yo también. Y curiosamente de Jerusalén, bueno, ella sabe de cuántos sitios nos han llamado. De un montón de países del mundo. Pero me dijiste Jerusalén también. ¿Qué más? ¿Te acuerdas de más? Brasil. El otro día de Rotterdam, también estuvieron conectados. Suiza, Alemania, son pioneros en todo esto. Francia también lo hace. Y Sudamérica, México, Colombia, muchísimos países de Sudamérica. Muchísimos, Miami también. ¿Y qué mensaje te daban? ¿Recuerdas alguno? Ellos se quieren conectar con nosotros porque tienen la sensación que desde esta parte, desde Occidente, estamos muy conectados con todo eso. Y yo, por ejemplo, tuve la experiencia de estar conectada con una chica de México e incluso desde la perspectiva que yo trabajo las terapias complementarias, me pedía que si se trataba solo de orar para poder sanar. Y yo le dije que no solamente había que orar, había también que hacer un movimiento. El movimiento es la actitud, también es modificar tu estructura de pensamiento, todo eso. Entonces es muy importante.
no solamente quedarte en la parte energética, sino también que el cuerpo que tenemos y que habitamos como alma también tiene una parte cerebro fisiológica que también necesita desestructurar lo aprendido y modificar esa experiencia. Quiere decir con esto que lo que acaba de preguntar él, tenemos la suerte en este sentido de que a través de los programas, porque, a ver, se hace el Sálvame, bueno, jiji, jaja, muy bien, de acuerdo, pero no todo es tan bien Sálvame, que no es que yo, me parece muy bien, a mi marido me le encanta, me cuenta todo lo que ocurre, bien, pero hay otros programas, en este caso, la línea en la que yo tengo, que digo lo del mantra, digo lo del mudra, y efectivamente se está haciendo en una televisión, incluso hay programas ahora que cada vez más se están mandando todos estos mensajes a todos estos países. Por lo tanto, repercute también, cuando yo digo el mundo está en paz y yo también, todo lo que le hemos dicho ahora hemos repercutido positivamente en esa guerra y en estos problemas que están sucediendo. Pues como somos cuerpo, mente y espíritu, es posible que esas almas en su contrato antes de encarnarse en este instrumento de comunicación, que es el cuerpo, ¿no? Puesto que el cuerpo está al servicio de la mente y no la cabeza, ¿no? Puesto que somos esta energía, cuerpo y alma, espíritu, ¿es posible, volviendo a esto, que estas almas hayan decidido ese país para vivir esta? Totalmente, no solamente eso, sino que ahora mismo todos los que están naciendo en la era de Acuario, todos son, antes decían niños índigo, ahora ya pasa, lo del índigo se ha quedado ya también obsoleto. Todos vamos a aprender, los mayores y la gente que va creciendo de los jóvenes, porque aunque hay unos jóvenes que si el botellón, que si esto, hay mucha juventud ahora mismo y muchas almas que vienen para efectivamente trabajar también por la paz. Yo quería, ¿cómo andamos de tiempo? Bien, bien. Pues yo me gustaría hacer la oración por la paz, aunque luego bien. Si queremos tener más diálogo. Sí, me había dicho también que al final sí, vais a poder claro, hacer una meditación. Sí, ¿no? Eso es. Bastan 5 minutos o algo sí, así. Sí, vale. Pues entonces hacemos la oración por la paz y después todos juntos hay una canción que es el himno a la alegría, que eso casi siempre todo esto, y vamos a salir con un colocón en el sentido de positividad, que eso nos va a servir para muchísimo. Daros la mano, todos. Bien. Podéis estar con los ojos abiertos, cerrados, da igual. Y vamos a hacer una oración por la paz. Normalmente cuando hay mucho más tiempo, pues a veces también hago una meditación con colores y demás, pero lo importante es la oración que vamos a hacer por la paz. Esta oración no tiene que ver con ninguna religión, porque John Lennon decía un mundo sin religión, que la religión solamente fuera el amor y un respeto a todas. Por lo tanto, quiere decir que musulmanes, si estuvieran aquí, o judíos, o tibetanos, o los que sean, pues bienvenidos a todos. Y esta oración no va de ninguna religión, es una oración metafísica que sirve como para todo, ¿vale? A mí veréis que haré algún mudra, pero eso lo hago yo, vosotras simplemente vais a pronunciar lo que voy diciendo. Que todo aquel... Uy, nena, ¿no habéis merendado poco? Un poquito, a ver, no gritando, pero un poquito de más brío. A ver, que todo aquel... Perfecto. Que toque el borde de mi vestidura. Sienta tu paz y tu amor. Porque I am... I am, yo soy, nosotros somos, la presencia de Dios, aquí en la tierra, y bendigo a todo el mundo y a todas las cosas que contactemos en este día. Te pido, Dios del universo,
derrame sobre nosotros tu fuerza, tu energía y tu poder. Y mandes al planeta Tierra paz, 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 sí a la paz, sí a la paz, sí a la paz, sí a la paz, que así sea, así será y hecho está. Perfecto. Lo podéis soltar de la mano. Y ahora vamos a hacer, ahora podéis estar, nada, cada una como más cómoda esté, y vas a poner la canción que vamos a cantar todo. Digo todo porque es una canción, claro, era de Miguel Ríos, el himno a la alegría. Y si no sabéis alguna cosa, pues el estribillo seguro que lo sabéis. Y la que no lo sepa, pues que lo escuche. ¿Vale? Pero sí. Es muy bonito porque junto con la de John Lennon es esta nueva era. Esto es la nueva era. Luego, como no me he dado tiempo de tantas cosas porque esto, veréis que yo he traído aquí una serie de símbolos y demás, ¿vale? Los seres de luz llamados arturianos, ellos detrás hay un mensaje, y si alguien quiere trabajar con la energía de los seres de luz, yo esto sí que lo tengo en casa. Yo normalmente esto se lo paso, no cobro la información y todo, simplemente pues lo que es los tres que tienen que elegir. ¿Y qué se hace con estos códigos arturianos, o se llaman holograma sagrado? Con este holograma sagrado se pone agua en una botella de cristal, y durante el día, el agua que tomemos durante el día, hay que tomarla pasando por estos códigos o holograma sagrado. Y me gustaría que, como hay pocos hombres y hay muchas mujeres, venga, acércate. Tú también, acércate. Otro hombre más. El que quiera que venga para acá. Elige uno, el que tú quieras. Llévatelo y ahora te preguntaré. Llévatelo y eso es para ti. Bien. Si algún hombre quiere venir también, más, porque hay menos, llévatelo. Muy bien. Como veréis, fíjate cómo somos las mujeres. Solidaridad. Solidaridad con los hombres. Como son menos, ¿verdad? Vamos a darle a ellos los códigos de luz. Uno, uno, ¿eh? Vale. Uno. Muy bien. Ah, hombre, bienvenido. Claro, ya me acuerdo que hemos estado eso. Ah, y como final, después de esto, tengo una amiga que ahora sí que vaya a alucinar en colores, como dicen los jóvenes, porque ella es Ariana. Ariana es una chamana y nos va a hacer una música de mantra, que ese mantra os va a sanar cuerpo, mente y espíritu. Los mantras nos sirven para sanarnos, vuelvo a repetir, cuerpo, mente y espíritu. Y tiene una voz prodigiosa. Vente viniendo para acá, nena, ¿por dónde estás? Y vete calentando la guitarra, porque dice que la guitarra son como las mujeres, que hay que calentarlo un poco. ¿Esto ya es lo del himno a la alegría? Pues dale. Vete calentando la máquina. Guapa. ¿Qué pasa? ¿No sale? Porque si no sale, pues pasamos al mantra. Un poquito más fuerte. Escucha, hermano, la canción de la alegría. De que suena un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. En que
a ser hermanos. Sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. Ve que los hombres volverán a ser hermanos. Ahora es la sexta sinfonía de Beethoven, qué bonito ahí. Dale un poquito más caña, ¿no? Ahora dice que si no encuentra alegría en esta tierra, que lo busque más allá de las estrellas. Pues vamos a encontrar la alegría en esta tierra. Dice, si no encuentra alegría en esta tierra, búscalo más allá de las estrellas. Pues no, vamos a encontrarla aquí. En esta tierra busca hermano más allá de las estrellas. Ve, canta, sueña cantando, vive soñando un nuevo sol, que los hombres volverán a ser hermanos. Es que es muy largo, pero ya está, ya ahí termina ya. Y ahora prepárate, que vas tú, guapa. Bueno, muchas veces está esa canción, muchas veces lo que he hecho, que si la sala fuera muy grande, bueno, yo no, creo que desde luego lo primero merece un aplauso. Gracias. 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 Le digo que esto muchas veces, si la sala es muy grande y tal, yo me suelo poner en el centro y la gente se va abrazando alrededor y hacemos una piña todo abrazado cantando eso, que ella que me dice, eso lo hicimos en una de esto y todo el mundo allí llorando, bueno, aquello era, pero llorábamos de alegría, evidentemente. Bueno, por así que vais a vivir algo estupendo, cuerpo, mente y espíritu, sanación. Mi amiga Ariadna, el apellido no me acuerdo. Sonidos del universo. Ah, el sonido del universo. Bueno, coméntale cualquier cosita y tu concierto y qué es lo que vas a interpretar y de qué todo esto. Muchas gracias. Bueno, como bien ha dicho Doris... Grita más, que no tenemos micrófono. Como bien ha dicho Doris, me dedico a la música desde hace más de 30 años y a través de ella, porque es una herramienta realmente muy potente, ya se conocía en muchas culturas, pues
digamos que pues, es la que me ha ayudado siempre a nivel personal, que ha estado ahí. Y desde hace ya bastantes años, desde el 2011, comencé a utilizar la música de otra forma. Los sonidos y la música, porque realizo conciertos, sesiones de sonido, repártela. Donde pues, toda esta música, digamos, para mí nos conecta con nuestras raíces, nos conecta con nuestros antepasados. Hago, pues, bueno, llevo muchos instrumentos ancestrales de muchos lugares del mundo. Hoy también bueno, he traído aquí un pandero chamánico y aunque ahora vaya a tocar con la guitarra, porque aparte de eso también me gusta cantar mantras. Los mantras son repeticiones de palabras, de textos bueno, sagrados, ¿no? de India, y nos ayuda mucho a transmutar muchas cosas y sobre todo a calmar la mente. ¿No? El mantra que os voy a pedir que me acompañéis también para cantar y hagamos un coro muy bonito, se llama... Bueno, en realidad cogí dos mantras y los uní porque me gustan muchísimo, sobre todo para estos momentos los que estamos viviendo. Es Sat Nam y otro Wahe Guru, son muy sencillos. Y Sat Nam significa, es hacer una llamada a la verdad y conectar con nuestro ser, ¿no? Y hacer una llamada a la verdad. Y Wahe Guru nos ayuda a pasar, trascender desde la oscuridad hacia la luz, ¿no? En estos momentos, como bien decía Doris, sobre todo de potenciar esa parte de luz, ¿no? Es muy importante, ¿no? Y en el momento que estamos tenemos igualmente muchas herramientas para poder modificar, concienciar muchos patrones, ¿no? y hacer un verdadero cambio, ¿no? en nuestro ser. Entonces, bueno, pues vamos a cantar un poquito ahí. Satnam,
Sakana, 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 sakana. Guapa. Gracias. Gracias. Bueno, ella sí o sí tenemos que traerla a la tener un día para un concierto. Un momentito. Yo quería, ya nos tenemos que despedir porque ya es hora de cerrar. Yo doy las gracias a Dori. Gracias a ti. Encantada de tenerte aquí y esperamos que no sea la última vez. No, seguro. Y agradecimiento a todos que habéis tenido. ¿Eh? Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Y yo, por último, quiero agradeceros, por supuesto, a todos los que habéis estado aquí y al Ateneo por haberme dado esta oportunidad, porque aquí hay buenas vibras. Ten en cuenta que, fíjate, desde cuando el Ateneo, de 1800 y pico, casi de gente que ha pasado por aquí. Muchas gracias a Pilar, muchas gracias también a Enrique, que por ellos también estoy aquí. Vuelve cuando quieras, que es muy bonito. Todo. Estupendo, me alegro. Hogar Outlet Villamartín patrocina este espacio. En el polígono El Chaparral número 34, Hogar Outlet. Vuelve a dormir como un niño. Todos nuestros productos directamente de fábrica 100% españoles. Colchones de última generación y tecnología más avanzada a su alcance. Venga a consultarnos. Disponemos de muchas ofertas por liquidación de stock y final de temporada a mitad de precio. No bajamos la calidad, pero sí el precio. Oferta de nórdicos de gama alta a mitad de precio. Y sábanas de invierno, llévese 3 y pague solo 2. Nórdicos desde 10 euros. Oferta liquidación de muebles desde 40 euros. Salón, baños, etc. Somos fabricantes de sofás, relax, butacas primeras calidades a precio de fábrica. Stock de exposición a
al costo. Llévese su colchón individual desde 60 euros y de matrimonio desde 75. Oferta colchón Visco 30 centímetros de altura gama alta, más canapé de madera gama alta desde 500 euros, con almohada viscoelástica de regalo también de gama alta. Queremos agradecer su confianza. Visítenos en Polígono Industrial El Chaparral, nave 34, en Villamartín.